vamos de aquí, de la esquina de calle Tepic, con calle Morelia, área donde están los mariscos Boca del Río. Ahora vamos a la calle Venezuela. Así que damos vuelta a la izquierda en esta calle que se llama calle Nuevo León. Después vuelta a la derecha en esta calle que se llama calle Monterrey. Qué coincidencia, Monterrey, Nuevo León. Por allá anda nuestro amigo Charlie Arellano, compañero Charlie. Anda allá por Monterrey, lo invitaron a participar en una carrera de autos go-kart. Así que les deseamos que le vaya muy bien. Damos un abrazo al chavalito Efraín Murillo, que ve los videos de Jalapa día con día. Gracias, compañerito. Te mandamos un saludo cordial y un abrazo de compañeros de Jalapa día con día. Esta es la avenida Jalapa. Cuento que el compañerito Efraín Murillo ve los videos de Jalapa día con día desde hace 2 años y medio. Y el chavalito tiene 5 años de edad. Por aquí nos va a rebasar nuestro amigo Jorge. ¡Jorge Alafita! Era nuestro buen amigo Jorge Alafita. Trabajando como siempre, un señor bien chambeador. Dando vueltas por la ciudad, igual que los recorridos de Jalapa día con día. De un lado a otro de la ciudad, por calles y avenidas. Escoltar a la 4x4. Vamos a ver qué tan chancludo es y si nos deja rápidamente aquí. Estamos pasando frente a la Facultad de Economía, la normal vieja. Por ahí vemos al compañero Mateo. Esta es vuelta derecha continua con cuidado mientras que se pueda. Así que vamos a seguirle la pista al compañero Jorge Alafita. Que reconoció la 4x4.
amigo se nos vino a emparejar. Ahora nosotros nos le emparejamos a él, pero con la mala suerte de que aquí se va a detener alguien. Y también él se va hacia Jicotencas, ya lo veremos en otra ocasión. Nosotros continuamos de frente, vamos hacia la calle Venezuela. Y como ya conocen la calle, compañeros, ya saben hacia dónde vamos. Esta es la avenida Manuel Ávila Camacho. Estamos frente a la calle Perú, está aquí a la izquierda esa calle Perú, a la derecha la Mártires del 18 de agosto, a la izquierda la calle Sayago. A la calle Julio Rebolledo y a la izquierda la calle Poza Rica. Aprovechamos para enviarle un saludo cordial al compañero Alfredo Mercado allá en Poza Rica, Veracruz. Está con nosotros en el canal, muchas gracias compañero Alfredo. Él y toda la familia Mercado Jiménez. En la calle de Ignacio de la Llave, a la altura de la Plaza del Teatro. Estamos en el semáforo de la avenida Adolfo Ruiz Cortines con esta calle que es la calle Ignacio de la Llave.
Martínez, nosotros continuamos en la calle Ignacio de la Llave. Es donde salió ese carrito blanco, esta calle Pensamiento. Derecha está la calle Lázaro Cárdenas. Y a la derecha también está el campo deportivo ferrocarrilero. Esta es la calle Bolivia. Seguimos a un costado del campo deportivo ferrocarrilero. Aquí está el taller eléctrico automotriz de Basilio. Un poquito antes del puente peatonal. Y ya casi llegamos, ya estamos por terminar el recorrido, ya casi llegamos a la Venezuela. Ya saben, compañeros, compañeras, que está a 2 cuadras de aquí. Así que la vamos a recorrer. Me comentan que ya está terminada. Vamos a ver cómo quedó. Y ya nos invitaron para el día de la inauguración. Todavía no la inauguran, pero ya está
libre la circulación. Así que tal vez vamos a tener video de la inauguración de esta calle, porque ya nos invitaron para venir el día de la pachanga. Pero vamos a poder por la izquierda. Aquí nos vamos a quedar a comer con los muchachos. A ver si es que nos invitan, luego son bien codos. Nos invitan, nos bajamos. Ya terminaron. Híjole, bueno, voy para arriba. Saludos. Ya terminaron, dicen que ya será mañana u otro día. Pues así está la calle, compañeros, compañeras, ¿qué les parece? Nada más le hace falta una barridita aquí a la calle. Esperamos que los vecinos se acomidan y se pongan a barrer, porque ya ven que los vecinos regularmente no les gusta ayudar en nada. Pero aquí se acaba la calle. Aquí podríamos dar la vuelta, a ver si no nos rebotamos contra algo. Ah, miren, aquí el compañero nos va. Ya nos subió, espérate. Ahí ya se sube. Gracias, compañero, camarada. No te bajes. Ya, valió. Échale. No hay nada imposible para el motor de la 4x4, compañero. Ahora sí, ahí ya la libramos. Aquí están los trabajadores, la gente que hace posible todas estas obras, los héroes de la calle. Aquí está un negrito. Si logramos pasar por aquí, no creo.
pues ya pasamos. Haciendo un recorrido mientras que no está completamente en circulación la calle. Y todavía le faltan detallitos, vemos que le falta el barandal. Delgadita, pero quedó muy bien. Así que esa fue la calle Venezuela, compañeros, compañeras. Vamos a terminar con el recorrido, nos vemos en el siguiente. Ya les contaremos si de veras nos invitan a la inauguración. Hasta la vista.